El Auditorio Municipal inauguró su calendario de exposiciones de 2011, acogiendo hasta el próximo 13 de febrero una muestra sobre los oficios y tradiciones populares galegas a cargo del escultor Adolfo Fernández da Fonte. Se trata de una colección de 38 esculturas de pequeño formato realizadas en arcilla que retratan y homenajean a los hombres y mujeres del rural. Os oficios e as tradicións populares son parte da nosa historia e temos a obriga de conservalos na memoria. En moitos casos, ademais, evocación deses tempos que xa non existen, pero que non son tan queridos a todos nós. Somos o resultado dunha poboación agrícola. Las técnicas con las que se han realizado las esculturas son tradicionales y responden a un intenso trabajo de investigación por parte del artista. Tratar de demostrar que técnicas antiguas, milenarias, quinta pueden ter cabida hoxe dentro da arte. Estou me referindo concretamente ao sistema de cocción. Estou utilizando un sistema de fai 4 ou 5 mil anos. Se afume ao erixen de como se cocía cando se inventou ou cando se descubriu a cerámica. Non sei concretamente se inventou ou se descubriu, porque iso sería discutible. Isabel Pérez aprovechó la presentación de esta mañana para anunciar el reciente nombramiento del gaitero Pablo Carpintero, presidente de la Asociación de Gaiteros Galegos, como nuevo jurado de la UNESCO en las propuestas y declaraciones de elementos como Patrimonios de la Humanidad.